Una vez hayamos hecho alguna de las anteriores ediciones, es muy posible que tengamos la pista de audio resultante dividida en varios fragmentos o bloques. Ante esta situación, trabajar con las herramientas de selección de regiones sería complicado. Por ello, tenemos a nuestra disposición los menús de recorte de límites. Entonces voy a hacer aquí rápidamente varios bloques distintos. Vamos a cortar aquí, pegar aquí y coger esto, moverlo aquí y vamos a pegar, ven, por ejemplo, aquí otra vez y aquí otra vez. De forma que tenemos varios bloques de audio. Entonces, desde el submenú de recorte de límites del menú selección, podremos seleccionar fragmentos de audio tales que, en primer lugar, desde el límite del bloque anterior al cursor. Esto lo que va a hacer es crear una región desde el límite inmediatamente anterior, ya sea el comienzo o el final de un bloque, hasta la posición del cursor y posición del mismo. Si, por ejemplo, tenemos aquí el cursor y pulsamos sobre límite del bloque anterior, iniciará una selección desde el límite del bloque anterior, o sea, desde donde acaba este bloque, hasta donde tenemos el cursor. Si ahora tenemos aquí, por ejemplo, el cursor, recortar límites desde el bloque, por ejemplo, desde el cursor hasta el límite del bloque siguiente, nos hará una selección hasta el final de este bloque activo. Si lo que queremos es seleccionar un bloque entero, en este caso bloque anterior, nos creará una región del tamaño exacto al bloque de audio inmediatamente anterior al cursor. Entonces, si yo tengo aquí el cursor y pulso anterior, bloque anterior, me va a seleccionar este, porque antes del cursor tendremos este bloque. Pero, por ejemplo, si estamos en una zona vacía, pulsamos bloque anterior, nos seleccionará este bloque. O si pulso bloque siguiente, nos seleccionará este otro bloque. Y lo mismo si nos colocamos, por ejemplo, aquí. Nos seleccionará el bloque grande o el bloque pequeño que tengo a continuación. En caso necesario, si tenemos dificultades para colocar el cursor con un gran ajuste sobre puntos concretos, como hemos visto en lecciones anteriores, gracias a la herramienta opción cursor A, podremos hacer una selección un poco más, digamos que, precisa. Estos tipos de selección son muy útiles para hacer copias de bloques enteros de audio o, por ejemplo, para eliminar fragmentos vacíos entre los mismos. También podremos trabajar con los recortes de límites desde el menú edición, de forma que creemos nuevos bloques de audio a partir de un bloque más grande en caso de que necesitemos cambiarlos de posición, como veremos en las siguientes lecciones, o trabajar con ellos de forma independiente y viceversa, creando bloques más grandes a partir de bloques más pequeños. En este último caso, si intentamos unir dos bloques que están separados, Audacity no moverá hacia la izquierda el segundo bloque, sino que los unirá haciendo un silencio entre ambos. Entonces, si nos vamos al menú edición, recorte de límites y vamos a unir, tenemos el cursor, como hemos visto, aquí, entre estos dos bloques. Si queremos unir estos dos bloques, vamos a recortar límites, unir. Tenemos que seleccionar dos trocitos, o sea, tenemos que hacer una selección que abarque los dos bloques. Edición, recortar límites, unir. Y veremos que los bloques quedarán unidos por silencio.